Actualmente, la Universidad Pedagógica Nacional busca la articulación de la dimensión ambiental a los procesos de docencia, investigación y proyección social, emprendiendo acciones desde el sistema de gestión e incorporando las problemáticas socioambientales a la formación de maestros. En esta ocasión, abordaremos los proyectos institucionales orientados hacia la sustentabilidad ambiental. La política ambiental que se ha venido gestando en el país ha sido uno de los eventos quizás más importantes que se han venido desarrollando en los últimos años. Prácticamente desde la Constitución de 1991 se abre un camino para pensar que es posible conciliar las relaciones entre los seres humanos y el ambiente. Uno de los trabajos quizás más importante a destacar que también está en gestación es el que se viene adelantando por parte de varias universidades donde se está tratando de interrelacionar políticas educativas ambientales en varias universidades del país. Apenas se está tratando de resolver, digamos, esta falencia que existe en torno a la educación ambiental en el medio universitario. Sobre esto hay unos grandes retos que tenemos que enfrentar a futuro y que tienen que ver precisamente cómo formar a los profesionales en los distintos campos en lo que debe hacerse en pro del medio ambiente. Y en ese sentido viene desarrollando diferentes frentes y quizás en años recientes es cuando en el marco del proyecto del Plan de Desarrollo Institucional viene a presentar, digamos, un eje fundamental, entendiendo que esto es necesario para la formación de docentes. La Universidad Pedagógica Nacional, dentro de su Plan de Desarrollo Institucional, tiene previsto unas actividades muy importantes para desarrollar en el entorno de la universidad en tres áreas. El manejo ambiental, propiamente dicho, con un plan de manejo adecuado. Un rediseño curricular con asignaturas tendientes a la formación ambiental e investigación académica tendiente también a lo mismo, a buscar desarrollos académicos que conformen una estructura interna de capacitación y de investigación en lo ambiental. ¿Qué tipo de educación ambiental requieren los futuros maestros? ¿Desde qué fundamento? ¿Desde qué perspectivas? ¿Cómo los diferentes programas, que en ocasiones son muy disciplinares en términos de sus didácticas, pueden también involucrarse con pensar el tema ambiental? Estamos hablando allí de la ambientalización del currículo. Es un elemento fundamental para las universidades. Desde el Departamento de Biología tenemos una tendencia que va acorde con la propuesta del eje ambiental del PDI, que es una idea de el ambiente en interacciones con las comunidades y los ciudadanos. ¿En qué consisten las interacciones con los ciudadanos? En que el medio ambiente se construye, ¿sí?, desde una mirada no solo biofísica, sino una mirada sociopolítica y con perspectiva de sustentabilidad. Entendiendo que es necesario no asumirlo como un eje particular, sino que es un eje transversal a la formación, pero que no solamente debería instalarse en una disciplina o en un eje particular de formación, sino que esta tiene que ser transversal a la formación de todos los seres humanos, de todas las licenciaturas, y en ese caso pues el compromiso ciudadano que tenemos con el ambiente. Hemos tratado de fundamentar dos programas en el Departamento de Educación Ambiental como un eje de profundización, y esa mirada la tenemos desde esa perspectiva que estamos dando, ¿sí? Y tenemos unos autores y unas prácticas que tratamos de reconocer y de involucrar conceptos que se acoplan con esto, por ejemplo, recuperación de territorios, lo cultural como parte de la construcción de territorio, y el otro aspecto es cómo esas interacciones entre lo cultural, lo biofísico y lo social es la que se da como propia, como dice Julio Carrizosa Umaña, como propia del territorio colombiano.
El sistema de gestión ambiental favorece el desarrollo del proyecto ambiental universitario como una estrategia institucional comprometida con el mejoramiento de las condiciones ambientales internas. A partir de esos principios filosóficos de apropiarnos de lo público y construir colectivamente, hemos invitado a todas las dependencias de la universidad a que en forma voluntaria se sumen a una jornada de embellecimiento y de lúdica. Esta es una jornada muy importante para la universidad porque genera sentido de pertenencia, genera compromiso y además que se contribuye al embellecimiento de la universidad y empieza a generar cultura en los estudiantes, sobre todo en los nuevos, para que cuiden lo que es suyo y sientan que la universidad es de ellos. Embellecimiento porque se trató de que cada dependencia adoptara un sector de la universidad, buscara un árbol abandonado, buscara un sitio donde había una disposición inadecuada de basuras y con la consecución de plantas ornamentales, de tierra adecuada, de abono, los mismos funcionarios administrativos en una jornada lúdico-recreativa y ambiental sembraran en 2 o 3 horas el sector que van a adoptar. Esta actividad me parece muy interesante y refleja el sentido de pertenencia de los funcionarios con la universidad y lo que se puede respirar, lo que se respira en la universidad, naturaleza pura. Ser jardinero para mí es algo satisfactoriamente porque yo vengo del campo, vengo de los Montes de María y de allá fue donde a mí me enseñaron ser amable con las plantas, con la naturaleza. Lo valoramos muchísimo. Esta jornada es para el encuentro entre las personas que habitan la universidad, para que esas plantitas florezcan y lleguen nuestros estudiantes ahorita al inicio de semestre y se encuentren en un espacio mucho más agradable. Y ahí mismo nosotros venimos desempeñando cómo cuidar el medio ambiente, el planeta, porque nosotros vivimos de ello, el oxígeno, ¿quién nos da él? Y por eso que de ahí hace parte más de mi embellecimiento de los jardines, porque yo vengo del campo. Es una actividad muy, muy bonita, primero porque integra al grupo como tal, nos da un sentido de pertenencia importante también y es un impacto muy positivo para la comunidad universitaria. Esperamos que los jóvenes que estudian acá en la universidad pues la apropien, la disfruten y sobre todo la protejan mucho. Me ha gustado mucho porque yo cuando entré aquí no había jardines, pura tierra muerta, pero la tierra es muerta hasta que el ser humano sepa valorarla. El proceso que estamos haciendo en este momento es tratando de recuperar este sector de la carrera 13, ya que es un sector que se toma mucho para la sociedad. Entonces, como se pueden dar cuenta, estamos intentando recuperar este espacio para darle una mejor presentación a los alrededores de la universidad. Primero que todo, quiero agradecerles por la presencia el día de hoy en este evento tan importante para nosotros, porque sé que cada una de las personas que está hoy aquí con nosotros realmente tiene el compromiso con lo ambiental. Realmente le interesa que nuestra ciudad y nuestra universidad se embellezca, esté cada vez mejor y tengamos espacios de mayor calidad de vida, donde nos encontremos y nos sentamos felices de estar acá. La actividad se hizo con la intención de que participen los funcionarios, los estudiantes y todas las personas que trabajan en la parte comercial. La idea de la jornada se fundamenta en que empecemos a crear cultura ambiental en la universidad, que empecemos a crear esa conciencia del manejo de residuos sólidos, de proteger nuestro medio ambiente y poder generar espacios más saludables para la comunidad en general. Pues sobre todo aquí en la 13, carrera 13, entre 72 y 73, como ven ustedes, pues tenemos ventas informales, tenemos recicladores, tenemos zona comercial, pues que nos venía afectando el punto. Entonces ya hemos venido trabajando alrededor de 6 meses, en reuniones a través de la Comisión Ambiental Local de Chapinero y pues coordinamos un operativo como este. En la actividad estamos contando con el apoyo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la Subdirección de Bienestar, tenemos entidades públicas como Aguas de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente,
y Secretaría de Integración Social. Me parece muy importante y creo que llega en un muy buen momento, porque tanto los habitantes del sector como nosotros, los estudiantes de la universidad, lo necesitamos. La Universidad Pedagógica nos invitó a ser parte de esta bonita iniciativa que tienen a través de una donación de plantas ornamentales que gestionamos con los productores viveristas de plantas ornamentales del municipio de San Antonio de Tequendama y Chinauta. Calle 13, porque allá uno le metió desempeño, amor, sinceridad y fortaleza para que ustedes mismos pueden ver cómo está tan bellecimiento esa 13. Después que tenía un basurero, que ya actualmente ya no es, sino está lleno de rosas, flores, matas. No solamente el escenario ha sido Bogotá, también hemos estado en otras regiones del país. En este momento pues, se proyecta seguir continuando el trabajo con la Normal Superior del San Juan del Cesar en La Guajira para fortalecer conjuntamente de manera mancomunada tanto el trabajo de las prácticas como también el fortalecimiento del proyecto ambiental que se tiene en la institución, entendiendo pues que también hay un contexto, unas realidades y unas prácticas culturales muy importantes que nos permiten retroalimentar el trabajo también nuestro aquí en la ciudad, dándole ese carácter nacional a la universidad, pero también a la formación ambiental. Como lo decía nuestro grupo de investigación, Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias, tiene 13 años de existencia. Es un grupo que nació en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional y una de las líneas de investigación que también, por supuesto, se articula a nuestra práctica docente es la línea Enseñanza de las Ciencias con enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Una de las preocupaciones fundamentales de esta línea de investigación es la relación entre el campo de conocimiento de la educación en ciencias y el campo de conocimiento de la educación ambiental. Otro proyecto que desarrollamos de investigación fue el programa Colombo Brasileño de formación de profesores en la interfaz universidad-escuela. Allí creamos 4 pequeños grupos de investigación en 4 instituciones educativas de Bogotá y pudimos evidenciar el trabajo con niños, niñas, jóvenes sobre cuestiones de interés de la ciudad. Entonces, en Altamira, la institución educativa Altamira, trabajamos todo el tema del agua en los cerros orientales, el problema de la privatización del agua, que es una controversia, el problema allí de cómo, pues al afectar todo el tema del páramo, hemos venido afectando precisamente el suministro de agua para la ciudad. Ya en la institución educativa Fabio Lozano trabajamos con maestros la problemática de las ladrilleras, que si bien es cierto se han disminuido bastante en la ciudad, todavía existen algunas industrias artesanales que generan un impacto ambiental importante. También hemos trabajado el tema de los humedales con un grupo allí de maestros sobre la controversia de si deberíamos estar de acuerdo con construir o no en los humedales. Trabajamos en la institución en Liceo Carrión, allí es educación básica primaria. Trabajamos una controversia que tiene que ver con, si ustedes recuerdan, la aplicación de la vacuna del papiloma, contra el papiloma humano en niñas. Esos son algunos ejemplos de las experiencias que hemos tenido a nivel investigativo en estos últimos años. El trabajo que se viene adelantando en el programa doctoral de la Universidad Pedagógica Nacional forma doctores en el campo de la educación y particularmente dentro del grupo de pedagogía urbana y ambiental se capacita o se forman profesionales a nivel doctoral en asuntos que tienen que ver con el medio ambiente natural y construido.
Una de nuestras recientes investigaciones, resultado de esta formación doctoral, explora la relación entre la política ambiental internacional y nacional con relación a los currículos y demás acciones que se adelantan desde las universidades. Otro elemento fundamental para las universidades es el tema de la gestión ambiental. Entonces, la gestión ambiental implica desarrollo de un proyecto institucional que articule diferentes elementos precisamente para la formación, para el desarrollo de prácticas responsables con el ambiente. Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera hemos asumido la responsabilidad del plan de manejo ambiental en términos generales a que nos obliga la norma y la ley. En ese sentido hemos tratado de avanzar en varios aspectos. Venimos desarrollando todo el sistema de gestión ambiental como en un orden de prioridades donde la principal intención era dar orden al manejo de residuos sólidos que hay dentro de la universidad. Estamos estructurando y ya realizando contratos para el manejo de residuos reciclables, de residuos peligrosos, de residuos químicos y de residuos orgánicos, que pues son los residuos principalmente identificados dentro de todas las actividades en la universidad en general. Como ustedes saben, la comunidad UPN cuenta con un restaurante universitario que también atiende un gran número de estudiantes generando desechos de diferente índole que hay que depositar y disponer finalmente de la manera adecuada. Por otro lado, también hemos tratado de buscar con ONGs y empresas dedicadas a eso la disposición adecuada de elementos como el papel, la basura, los desechos químicos y de laboratorios de investigación de la universidad. Guaire es un proyecto que surge a partir del 2008. Es un proyecto inicialmente agrorecreativo que viene gracias al sueño de dos estudiantes, se convierte en su trabajo de grado. El proyecto surge a partir del encuentro de estudiantes de la licenciatura en recreación con la agricultura ecológica y con las personas mayores del barrio Nueva Zelandia. A partir de allí se inicia un trabajo en comunidad para construir lo que hoy es la huerta. Y básicamente este año estamos otra vez en el proceso de relanzamiento del proyecto. Ahora Guaira se llama Guaira, un aula ambiental, y busca contribuir a los lazos entre la comunidad aledaña a la Facultad de Educación Física, que es la comunidad del barrio Nueva Zelandia, y los estudiantes y toda la comunidad educativa de la sede Valmaría. Para mí significa mucho porque es un espacio donde yo vengo a recrearme, a compartir con la gente, a untarme de tierra, porque me regañan en la casa, que me vengo a pintar las uñas de tierra, que eso es lo que me gusta, pero me fascina el campo, soy feliz. El proyecto Guaira busca rescatar la tierra en su sentido social y a partir de ello generar y fortalecer las relaciones sociales. Entonces, la huerta es una excusa para el encuentro. Aparte de eso, realizamos actividades de tipo artístico, cultural, deportivo con las personas mayores y principalmente recreativo. Me parece un trabajo muy llamativo porque si algo que hemos visto en Bogotá que se ha acabado es digamos que el aporte que ofrecen las personas de edad. Que la Universidad Pedagógica Nacional nos dio la oportunidad a las personas mayores con el objeto de que utilicen el tiempo libre, el mejoramiento de su salud y de su seguridad alimentaria. Me parece muy bueno además porque se está cumpliendo como con la función social que debe tener la universidad, ¿sí? De cómo, además de nosotros tener un papel transformador cuando salgamos de ser maestros, cómo siendo estudiantes podemos aportar también a solucionar, no sé, algunos inconvenientes, algunas dificultades que tengan sectores en donde podemos estar. Entonces, por ejemplo, acá nos contaban el barrio Nueva Zelandia. Entonces es como la Universidad Pedagógica forma a los profesores, forma a los maestros de Colombia y además en la formación podemos también ir aportando a temas nacionales como la soberanía alimentaria, la soberanía nacional y pues también aportar a las comunidades en donde podemos estar. No, me pareció un proyecto súper, súper chévere, o sea, jamás me imaginé que la universidad tuviera un proyecto así.
Primero, pues porque es muy, digámoslo, ambiental. Sí. Segundo, por el trabajo que realiza con la comunidad y con, bueno, especialmente con las personas de la tercera edad. Me pareció muy chévere. No sé, la variedad de cultivos que tienen. Es muy maravilloso. Ah, porque te cambia a todos. Porque es que el trabajo de los profesionales no es aprender para mí, sino es aprender para ponerme al servicio de la comunidad, a dar un ejemplo de vida, a simplemente que se mejoren las condiciones. Fue como también entender, venga, esto no es fácil, porque nosotros como jóvenes no ayudamos, porque no valoramos las cosas, y también creo que se puede aplicar para enseñar no solo a ellos, bueno, los señores y las señoras son los que están enseñando, están ayudando, pero también se puede aplicar a nosotros como futuros docentes para enseñar, ¿sí? También con los niños, ¿sí? O sea, es un proyecto que comenzó pues desde cero y mira dónde va, y yo creo que va a crecer más. Para el proyecto es importante que vengan, que participen, que conozcan la huerta, que se vinculen también con las personas mayores, que realicen sus prácticas educativas, o el hecho de comprar un producto de esta calidad y que tiene todo este trabajo detrás de todo un trabajo comunitario, esto es importante y es lo que mantiene vivo el proyecto. Entonces, mi invitación es para que todos los que quieran conocer se acerquen, nos cuenten, y que son bienvenidos a participar de este proyecto. Se hagan partícipe, se apropien del programa. No es nuestro, es de ustedes, es de la sociedad, es de la comunidad. Nosotros en algún momento vamos a desaparecer por las circunstancias que sean, porque se termine la concesión, pero simplemente el conocimiento tiene que irse diluyendo. Más allá de una obligación que hoy en día existe en todas las universidades por cuestiones de política y normatividad, debe ser parte de una, pues una nueva forma de pensar, una nueva cultura, para que todos veamos que requerimos con urgencia que todas las instituciones de las universitarias se comprometan también con el tema ambiental, por supuesto con la construcción de conocimientos en este campo, pero también con el desarrollo de prácticas y experiencias que se constituyan en referentes para el país y poder así avanzar en esta temática. Yo pienso que en los últimos años la universidad ha tenido un gran avance en el tema ambiental. El tema ambiental no es algo que le concierne solamente al Jardín Botánico, al Ministerio de Ambiente, sino a todos nos concierne este aspecto, porque es lo que hace que nuestro estado o nuestro lugar en el mundo sea más óptimo. Finalmente nosotros necesitamos la tierra, necesitamos el ambiente para poder vivir. Entonces me parece que ha habido un gran avance. En ese sentido, la institución entiende que es necesario empezar a pensar que ya no es suficiente con que solamente unos maestros sean conocedores y líderes, que pues también es muy importante lo que se ha venido desarrollando, sino es necesario seguir avanzando y permear y ampliar esa mirada hacia otras disciplinas, hacia otros frentes de formación, donde no solamente sea el licenciado en biología o el licenciado en ciencias en general, sino también los licenciados desde las artes, desde las ciencias sociales, desde los otros escenarios y disciplinas, que nos permitan comprender que eso es un asunto de todos, que efectivamente hay un compromiso ciudadano y una responsabilidad con nuestro propio futuro, y finalmente lo que se está poniendo en juego es la continuidad de la vida. Pues el mensaje que yo le doy a toda esa gente es que las plantas, la naturaleza es un ser humano como somos nosotros, los seres, ¿sí? Entonces ellos deben tener un respeto como las plantas. Toca valorarlas y respetarlas, porque de ahí nosotros vivimos.